nos lleva a la tercera, al tercer fundamento del movimiento verde. This pillar is this idea of ecological collapse. Y esta columna es la idea del colapso ecológico. It's the idea that there is a balance or equilibrium in nature. Esta idea enseña que hay un equilibrio, un balance en la naturaleza. We talk about this in our life. Nosotros hablamos de esta armonía en nuestras vidas. We say we need to find balance. Decimos, estoy buscando el balance, el equilibrio para mi vida. And the environmentalist believes passionately that there is in nature some natural balance that we have a duty to try to recover. Los ambientalistas piensan que en la naturaleza existe un equilibrio que deberíamos descubrir. A moral duty. Que es un deber moral buscar este equilibrio. There is such a thing as the Goldilocks temperature that I was talking about. Ellos creen que hay un promedio de temperatura perfecto. Not too hot, not too cold. Ni muy caliente, ni muy frío, perfecto. But this is a backwards looking perspective on the world. Pero esta perspectiva se toma del pasado. It looks to an idealized past that never actually existed. Busca un ideal del pasado que realmente nunca existió. It's utopian. Es un enfoque utópico. Precisely what this balance should look like is unclear, since all parts of nature, like climate, is always changing. Y realmente este ideal utópico ni siquiera es claro, porque siempre las cosas se han venido cambiando. Where's this mythical sweet spot? ¿Dónde está este ideal mítico? What plant and animal species should be settling in this area of the forest of Panama? ¿Cuáles plantas, cuáles animales deberían estar en este lugar de Panamá? How many people is too many just in this area? ¿Cuántas personas son demasiadas en esta área? What's the moral temperature? ¿Cuál es la temperatura moral? It's interesting, isn't it? Often Christians are called conservative. Muchas veces a nosotros nos dicen que somos conservadores. And not at all. We want change. Pero nosotros queremos cambio. We recognize that change is unavoidable. Reconocemos que el cambio es inevitable. Change requires us as God's image to transform our environment. El cambio requiere. I'm sorry. Change requires. It requires us to change our environment. This biblical worldview. Un enfoque bíblico requiere que nosotros cambiemos lo que nos rodea por el poder de Dios. We are not creators in the sense that God is a creator. We're not. No somos creadores en el mismo sentido en que Dios es creador. We are to reflect His creativity. Pero nosotros reflejamos la creatividad de Dios. And we do that by exercising dominion. Y lo hacemos por medio de ejercer el dominio. By transforming our environment. Transformando nuestro contorno. If you turn to Isaiah chapter 41. En Isaías capítulo 41. Consider what God does in verses 19 and 20. Considere lo que hace Dios en versículos. Verses 19 and 20 of chapter 41. 19 y 20. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. In God's calculus, it is sometimes good to change the bioculture of an area, often rapidly. En el plan de Dios, a veces es bueno cambiar la biocultura y a veces rápidamente. Some environmentalists would call it genocide. Algunos ambientalistas llamaría esto genocidio. I was told by one of you about a petition you were asked to sign to not cut certain trees down. Alguno de ustedes. Yo que le compartí que me pidieron firmar en Costa Rica que no debemos talar ningún árbol. And yet God calls such actions
under the right circumstances, legitimate. Pero Dios en algunas circunstancias llama esas acciones legítimas. And he commends in this scripture passage for our consideration what he did. Y Dios recomienda para nuestra consideración lo que él hizo. He says he changed the bioculture so that we would learn. Dice que cambió la biocultura, el ambiente biológico, para que nosotros aprendiéramos. We are to observe and be educated. Para que observáramos y que nos educáramos. There's the desert. Ahí estaba el desierto. What a shock it must be to see it begin to blossom. Qué choque, qué sorpresa ver el desierto cambiarse y comenzar a producir. How dare God cause the desert to be flowing with water? ¿Cómo se atrevería Dios cambiar el desierto y causar plantas para que crecieran? How dare he turn the barren wilderness into a fruitful garden? ¿Cómo es posible que Dios cambiara ese desierto en un jardín? This happens all the time. We're told, don't do these things. Y eso es lo que nos dicen, no toquen. And that shows us that the green worldview is out of focus. Pero esto nos muestra que son los ambientalistas que están desenfocados. Their priorities are all wrong. Sus prioridades están equivocadas. What does God prioritize? ¿Qué es la prioridad de Dios? He says, number one is His glory. Dice Dios, en primer lugar, mi gloria. What we just read tells us that what He does is that His glory and His power may be visible to us. Y lo que acabamos de leer es que su gloria y su poder se hacen visibles en este mundo en lo que Él hace. So this idea of ecological balance is not only not scientifically defensible, it is not defensible from the Bible either. Esta idea de armonía ecológica, de dejar las cosas como son, no es solamente en la práctica, sino teológicamente equivocada. We're told we need to keep a certain amount of carbon dioxide in the air. That's natural. Nos dice que debemos mantener el nivel de CO2, carbono dióxido, así como estaba. The temperature has to just stay the same. La temperatura debería mantenerse igual. Everything must just stay the same. Todo debe mantenerse en el mismo estado. This idea as a central organizing principle of civilization is clearly not very important to God. Pero este concepto de un balance, una armonía, aparentemente a Dios no le importa mucho. Time and time again, he uses this creation as a tool to teach lessons to his people. Una y otra vez, Dios utiliza su creación como una herramienta para enseñar a su pueblo. My daughter is studying the minor prophets. Mi hija está estudiando los profetas menores. She's memorizing 600 verses in the next 2 months. Ella va a memorizar 600 versículos en los próximos 2 meses. I can't help showing off a little. I can't help showing off a little bit. No puedo dejar de jactarme un poquito de. She's really challenging me to study the Bible. Ella me está más bien desafiándome a mí. She's memorized the entire book of Jonah and the book of Nahum. Ella está memorizando el libro de Nahum. And we read about how God is going to devastate Nineveh. Y en Nahum leemos cómo acerca de los planes de Dios que va a destruir a Nineveh. When we study ancient Nineveh, we hear that they have water problems. Y cuando estudiamos por la arqueología la ciudad de Nineveh, sabemos que tuvieron problemas de agua. That's how God destroyed them. Esta fue la forma que Dios destruyó la civilización de Nínive. What about Egypt? ¿Qué pasó con Egipto? The biodiversity of Egypt was destroyed by the Lord. La biodiversidad de Egipto fue destruida por Dios. Not just once. Y ni una vez. Many times. Muchas veces. Where's the respect? ¿Dónde está el respeto de Dios? Jeremiah chapter 51. Jeremías capítulo 55. Verse 51. Verse 29 tells us that God,
brings trouble on man and beast and makes the lands to tremble and sorrow. 51 versículo 29 dice que Dios trae tribulación sobre la tierra, las bestias, y causa tristeza en la tierra. Why? ¿Y por qué? So that human beings can see and understand the display of His power. Para que los seres humanos comprendieran la manifestación de su poder. Exodus chapter 9:16 says, so don't need to read Exodus 9:16. Éxodo 9:16. 9:16. Sure. Éxodo 9:16 dice lo siguiente. Exodus 9:16. Dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Do we need more context in this? Yeah, tell a little bit to Pharaoh, huh? About the plagues. The point is that God is doing in bringing all this devastation that we can understand that He's in control. El punto es, el contexto es las plagas, hablando a Faraón, y que Dios va a manifestar su poder destruyendo Egipto con las plagas para demostrar su control y su poder. And His purpose is, first of all, His glory. Y el propósito primordial en primer lugar es su gloria. And second, in the words of John Murray. Y en segundo lugar, en las palabras de John Murray, to accomplish and apply the salvation of humans through Jesus Christ. Para hacer y aplicar la salvación en Cristo Jesús. We can look at even greater things, such as the destruction of the flood. Se podría ver otro desastre más catastrófico como el diluvio. The whole earth wiped out. La tierra entera destruida. Almost all life. Casi toda vida destruida. Very little concern about the rights of creatures. Y muchos están. God is very little concerned about the rights, so-called rights of these creatures. It was not. Aparentemente, Dios no estaba muy preocupado por el derecho de la vida de todos aquellos animales y plantas que él destruyó. In fact, Scripture tells us God is not ashamed of what He did. Y la Biblia nos enseña que Dios no se avergonzó de lo que hizo. He revels in His work of transformation. Dios se gloría en la obra de redención. And let's go back to that desert. Y volviendo al desierto de que leímos en Isaías. Let's be very clear. Seamos muy claros. That work of God by bringing the water into the desert. Esa obra de Dios de traer agua al desierto. That devastates the desert. Trae destrucción al desierto. It brings invading shady tree species. Trae devastación al desierto porque introduce plantas y cosas ajenas. Environmentalists would say that those trees are alien. They're not natural. Los ambientalistas dirían, ese árbol no es natural para este lugar. We see this all the time today. Y siempre esto lo vemos alrededor. Muchos ambientalistas dicen estas cosas. It sounds strange, but environmentalists will actually go into a place and cut trees down because they say these trees shouldn't be here. Pareciera increíble, pero los ambientalistas llegan a ciertos lugares y cortan árboles porque no creen que sean naturales para ese lugar y los eliminan. From the environmentalist perspective, our desert ecosystem has existed here for long time. Pero from our perspective, from the environmentalist perspective, what's existing? The desert ecosystem. Para desde la perspectiva de los ambientalistas, el ecosistema del desierto ha existido durante mucho tiempo. And then God comes along and in an instant, a geological instant, changes it all. Pero la Biblia dice que llega Dios en un instante geológico, Dios cambia todo el ecosistema.
He changes the trees, he changes the water, he changes even the air. Cambia los árboles, el agua, aún el aire. The desert has a unique and fragile ecosystem. Un desierto tiene un ecosistema único y muy frágil. And God undermines this so-called balance. Pero llega Dios y socava y cambia la supuesta armonía del desierto. And brings desert species to extinction. Trae a extinción, pone en extinción las especies que antes existían en el desierto por meter otro tipo con agua en abundancia. And so we learn from God's example something about what good Christian stewardship should look like. Podemos aprender del ejemplo de Dios lo que la mayordomía cristiana, cómo se parece. And with the scripture as our foundation, as the rock of truth. Y como las escrituras, el fundamento de nuestra verdad. God can help us to learn to avoid irrational or exaggerated fears of catastrophe. Dios nos ayuda a evitar los miedos irracionales en cuanto a la tierra. Ultimately, those fears are rooted in a loss of faith. Y en última instancia, aquellos temores y miedos en cuanto a la tierra tienen su fundamento en la duda, la falta de fe en Dios. God's wisdom, God's power, God's faithfulness. La sabiduría de Dios, el poder de Dios. These things justify our confidence that God has made a stable, robust world. Justifica nuestra confianza en Dios de que Dios ha creado una tierra robusta, estable y sosteniéndose. By God's providence, the creation will fulfill the role that He has ordained for it. Y bajo la providencia de Dios, esta tierra va a cumplir los propósitos para los cuales Dios lo ha puesto. In summary, there's nothing wrong intrinsically with modifying an ecosystem. Así que no debemos tener problemas con modificar en sí. No hay ningún problema ni pecado en modificar un ecosistema. Leaving nature alone is not the biblical pattern, even in Eden. Dejar la naturaleza así como está no es el patrón bíblico, aún antes de la caída. Adam was to dress and keep the garden. Adán debía cuidar y labrar el huerto. So outside there was wilderness, but inside there was the Garden of Eden. Fuera del Edén había bosque salvaje. Dentro del Edén tenía que haber orden. But even the garden wasn't natural without the hand of man. Pero aún el huerto del Edén no era natural sin la obra de la mano del hombre. Otherwise, the garden would grow wild like the wilderness, which was good outside. Si no, el mismo Edén se volvería un matorral así como era fuera del Edén. And in Eden, Adam. God really shows us through Adam an example of how we should cultivate. Entonces vemos que Dios por medio de Adán nos estaba enseñando lo que debemos hacer con la tierra en cultivarla. How we should seek to have godly posterity flood the earth. Como nosotros debemos a través de nosotros y nuestra posteridad cuidar la tierra y labrarla, desarrollarla. Steadily turning the wilderness into a garden. Tornando el desierto y lo salvaje en jardín para Dios. If you get one lesson from this today, si solo aprendemos una sola cosa de lo que he hablado hoy, I hope it's this. Espero que sea eso. Mother Nature does not know best. La madre naturaleza no sabe lo mejor. A few years ago, I attended a physics conference in Greece. Hace unos años asistí a una conferencia de la física en el país de Grecia. And in Greece, they have this mythology of Python, the great dragon. En Grecia existe el mito de Pythos, el gran dragón. Python. Python's mother was Gaia. La madre de Python era Gaia. Mother Earth. La madre naturaleza. And Python guarded the oracle at the womb of the earth in Delphi. Y este dragón
culebra guardaba en la entrada del vientre de la madre Gaia. The oracle was there that people could go to ask questions about how to live. Había un oráculo donde las personas podían llegar para consultar con los dioses sobre su vida. It was in the temple of Apollo. Apollo. Y en el templo de Apolo. Another name for Apollo is the Lord of Mice. El nombre, otro nombre por Apolo era Señor de Mice. Los ratones. Also the dragon killer. O el que vence al dragón. Today one would be hard pressed to think of a mouse as a power animal. Hoy no pensamos en un ratón como un animal de poder. But in the pagan world, over all this earth, pero en el mundo pagano, en cuanto a toda la tierra, people believe that gods and spirits inhabit the body of trees and animals. Las personas creían que los espíritus divinos habitaban los cuerpos de los animales. So the mouse was a power animal. Así que para ellos el ratón era animal de poder. You would bring food out because you didn't want to anger the god of the mice. Le alimentaba a los ratones para no enojar al dios de los ratones. We even read in the Bible about how a lowly fly received some honor. Aún leemos en la Biblia que la mosca recibe de Dios su agua. The fly was the witness of Baal-zebub, the lord of flies. La mosca was a witness. La mosca era el insecto que representaba testigo a Belcebú, señor de las moscas o de demons. Yes. Well, they believe that the flies are the power animal of these creatures, of these gods. Que la mosca, se creía que la mosca también era otra expresión de un poder divino. If you're not aware of this sort of thing, ask your children. They know. Si no saben estas cosas, pregúntele a sus hijos. Ellos saben todo esto. There are a few movies that have come out in the past few years bringing these ideas back. Ha habido varias películas reviviendo estas ideas de la antigüedad. One is called The Golden Compass. Uno se llama el ¿cuál es? La brújula de oro. And the idea is, of course, that all these creatures are past representatives of the spirit world, just as. Y todas estas criaturas son representaciones del mundo espiritual.